Esta jornada, el doctor Eduardo Lingo, ¿cómo está? Buenos días, Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo nos saludamos? Pues, modo pandemia. Sí, modo pandemia todavía. Todavía sigue siendo una recomendación. Ya es una endemia, pero en general es una recomendación. Fíjate que Luis y yo, porque estaba yo a la 1:30 con Noticiero Luis. Noticiero de mediodía, claro. Desde antes de que existiera el coronavirus, ya varios años antes, habíamos dicho que esto era así, porque en los hospitales, en las áreas difíciles, siempre nos hemos manejado así. De esa manera. Sí, entonces, fíjate que desde hace como 6 años ya habíamos hablado de que era un buen procedimiento para evitar contagios. Los contagios. Pero hoy vamos con algo que es de la salud, pero es muy independiente, y seguimos con los niños, de que estaban hablando ahorita de los niños. Y vamos a empezar por el problema. El problema es que cuando llegan a preescolar, muchos niños no tienen la misma facilidad de vocabulario, vamos a decir, que otros niños. Entonces, desgraciadamente, es el tema, como están viendo ahí, se llama que leerles en voz alta a los niños pequeños les mejora este vocabulario, porque hasta una tercera parte, me dicen los maestros y las academias mexicanas y americanas de pediatría, así lo dicen, de que una tercera parte de los niños no han sido expuestos a suficientes palabras durante sus 3 años, en donde se desarrolla el 90% de su cerebro. Entre los 3 y los 5 años ya alcanza el 90% de su desarrollo, y entonces no han sido expuestos a sus suficientes palabras. ¿Y qué es lo que podemos hacer para mejorar su cerebro? Entonces, hay un estudio que se publicó en una revista de investigación hace más o menos un mes, menos de un mes, en donde dice que revisa los 45 estudios principales. Es un estudio que le llamamos de revisión, los mejores 45 estudios del pasado, y se llama el estudio ¿Cómo va la historia hasta ahora de leerle a los niños? ¿Cómo ve el cuento? Se trata de esto: en el cerebro tenemos algunas áreas, una que se llama el área de Broca, que es donde hablamos, y también hay unas conexiones, como unos circuitos. Entonces, se trata de que tú oyes la palabra, luego la tratas de hablar, y también se trata de ver la palabra. Entonces, le llamamos lo que está escrito, lo tengo que ver. Lo que oigo es un fonema, va a esta parte del oído, luego más adelante en otros centros, como está el centro verde ahí, es el área de Broca, es para poder mover los labios, y luego todas las conexiones. Este estudio es otro muy interesante, que se usó la resonancia magnética funcional, y se veía cómo se conectaban estas regiones del cerebro, que son más de las que ahí tenemos. Entonces, la línea amarilla, ese se llama, es un circuito longitudinal inferior, es como si fueran cables, y por arriba va un circuito en arco que conecta todos estos centros que estamos viendo. De cuenta, hace un arco, ahorita lo van a ver, es un arco azul que aparece ahí a mediación del cerebro. Y ellos vieron cómo se conectaban dependiendo de si los niños tenían lo que se llama lectura compartida. Y entonces, esa es la indicación, o sea, necesitamos exponer a los niños a lectura compartida, o le llaman también lectura en diálogos. Es que entró Leti, hola Leti. O sea, la lectura en diálogo, o sea, te pones a tu hijo aquí, o el que lo esté cuidando, pones al niño y le estás leyendo el cuento. Y le dices, dependiendo de su edad, ¿en dónde está el caballo? Míralo, está leyendo. No, que un caballo iba caminando por el camino, tratando de pronunciar bien cada palabra. Si se puede, que rimen. Y todo eso va generando que todos esos centros en la corteza, en la parte de arriba del cerebro, y todo el cablerío que va por abajo, se vaya desarrollando. Importantísimo. Importantísimo, porque inclusive niños prematuros que tienen dañadas ciertas partes del cerebro, al hacerles esto se comprobó que utilizaban otro sistema de cables independientes de los que se usan normalmente, y entonces mejoraban su situación. Entonces, es bien importante leerles a los niños, y una lectura que se llama compartida, lectura en diálogo. Es parte de las recomendaciones que nos trae esta mañana el doctor Eduardo Lingo. Va a estar con nosotros, sección Doctor Salud. Usted ya lo conoce, bien lo decía, a mediodía en el noticiero con Luis Padua en su momento estuvimos platicando de estos temas médicos. Nos vas a acompañar ahora por las mañanas. Claro que sí. Y acá te estaremos escuchando. Ándale, un saludarte, Juan Carlos. Mi estimado, gracias. Ándale, para servirles. Gracias, buenos días. Nos vemos. Días.